Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak. Arratsalde eguzkitsu honetan Santelmora hurbildu zareten guztioi, ongi etorriak. Eta baita ere, bueno, museoko kanalean jarraitzen ari zareten guztioi. Guretzako, bueno, benetako plazerra da, oso pozik gaude, gaurko egunean Eudald Carbonell eta Maria Jose Noain hemen izatea, El porvenir de la humanidad liburari buruz solasean aritzeko. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por asistir a este museo, al Museo San Telmo. También gracias a todos los que están siguiendo en el canal del museo este encuentro, este diálogo, este intercambio. Es, como decía, es un privilegio poder tener a una figura como la de Eudald Carbonell en nuestro museo. Pero también es un privilegio tenerle a Mari José aquí, que pueda establecer un diálogo y una reflexión conjunta. Hablábamos hace poco, voy a comentar una parte de la conversación que hemos tenido hace unos minutos, que vivimos muy deprisa, que corremos mucho, que parece que todo tiene que ser moderno, efímero y que todo pasa demasiado deprisa. Entonces es un regalo para todos poder tener un tiempo para pararnos, para escuchar, para compartir y reflexionar. Hablaremos de este trabajo, del porvenir de la humanidad. Y me gustaría citar cómo lo hemos presentado, que decíamos que no es un libro al uso sobre la evolución humana, sino que es una reflexión sobre lo que somos como especie y el futuro que nos depara. Esto está tremendamente vinculado con el trabajo que hacemos aquí en el museo, un trabajo que mira hacia atrás, mira a los cambios de la sociedad vasca, pero que no puede dejar de mirar al futuro. Y por eso creemos que es una oportunidad que está muy vinculada a nosotros. Y cómo no, siempre la calidad, el tener personas que tienen un rigor y una trayectoria, pues es para nosotros fundamental. Yo les cedo la palabra y bueno, y espero que disfrutemos todos de este acto. Es que ricasco. Mila esker agurtzane aurkezpenagatik y sobre todo Eudald, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir esta tarde a Donostia, al Museo San Telmo, para charlar de temas que tan cercanos nos resultan a todos. Creo que presentar a Eudald Carbonell es algo que no tiene demasiado sentido porque es una figura muy conocida por todos, creo, sobre todo a través de tu codirección del proyecto Atapuerca, la Fundación y las Investigaciones Arqueológicas, aunque voy a empezar la sesión con un pequeño disgusto para todos porque me acaba de comentar hace un ratito cuando ha venido que se jubila en breve y que por tanto dejará la codirección de este apasionante proyecto que es Atapuerca, aunque seguiremos disfrutando de sus publicaciones y de sus avances en la investigación. Aunque como decía, creo que no necesita demasiada presentación, voy a hacer un breve repaso a su currículum, recordar que eres licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Geología del Cuaternario en la Universidad Pierre y Marie Curie de París, una formación además que normalmente en arqueología no tenemos porque es una disciplina que se estudia desde las humanidades y que no me cabe la menor duda que te resultó fundamental para tus investigaciones, y doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Además del trabajo en Atapuerca, eres director de la Bric Romaní, un importantísimo yacimiento musteriense con presencia neandertal, y también has tenido una muy importante, o sigues teniendo, labor académica, vinculado primero como profesor universitario en la Universidad Rovira y Virgili, después como catedrático de prehistoria, y desde donde creaste el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, que creo que es otro de los grandes hitos de tu investigación. Entre los premios creo que podríamos destacar, iba a decir el Princesa de Asturias, pero creo que todavía era príncipe, ¿no? Por aquel entonces, en el año 97, la medalla Narcís Monturiol y el Premio Nacional de Cultura Científica en 2009. Luego esto ya es más un chascarrillo para los prehistoriadores, pero yo siempre te asocio también con el sistema lógico-analítico, que os puedo asegurar, aunque no lo conozcáis de cerca, que revolucionó cuando yo estudiaba en la universidad, todavía hablábamos de
desde el punto de vista formal de raederas, raspadores y bifaces, y él creó un nuevo sistema que, como su propio nombre indica, es mucho más lógico y que de verdad ha sido una auténtica revolución en la investigación de la talla lítica. Aquí estamos en realidad por tu tarea como escritor de numerosas publicaciones científicas en revistas tan prestigiosas como Science, donde disteis a conocer el Homo antecesor, que es uno de los grandes hitos de la investigación, de los muchísimos que tiene ese extraordinario lugar que es Atapuerca, publicaciones relacionadas con arqueología, prehistoria, evolución humana, pero también con una línea de trabajo que a mí me parece imprescindible, que es la de la divulgación. Porque tradicionalmente el mundo científico, las comunicaciones en revistas científicas, en congresos, suele estar muy separado de la divulgación. Y a mí me parece que tanto todo el equipo de Atapuerca como tú especialmente hacéis una labor de divulgación y de socialización del conocimiento que para mí es imprescindible, ¿no? Si todos estos avances se quedaran en los círculos especializados, creo que sería una gran pérdida. Y no solo eso, sino que en esa línea de trabajo ha realizado publicaciones como este librito que ahora mismo decíamos que tiene ya más de 20 años, Aún no somos humanos, Propuestas de humanización para el tercer milenio, que escribiste junto a Robert Salay, que os recomiendo además del libro que estamos presentando hoy porque es una auténtica joyita, en la que no solamente hablas de prehistoria, del pleistoceno, del musteriense o del sistema lógico-analítico de evolución, sino que haces un análisis de lo que somos como especie, de cuál es nuestra situación en el planeta y sobre todo te proyectas no tanto hacia el pasado como al futuro. Y es eso exactamente lo que haces con El porvenir de la humanidad. Parte de la base de entender que estamos en un momento de crisis, eso creo que no hace falta enfatizarlo porque todos somos conscientes de la crisis política, económica, sobre todo medioambiental, y de una situación que luego, menos mal, que se revierte, porque al principio parece un poco catastrofista y es que casi estamos abocados a la sexta extinción, la siguiente de las cinco que han existido en la historia del planeta Tierra, y que estamos en una encrucijada. O cambiamos las cosas y vamos hacia una humanización total de la especie, o efectivamente podemos estar condenados a la extinción. Y a partir de ahí ofreces un decálogo con 10 puntos. Una presentación convencional podría haber sido ir repasando esos 10 puntos que conforman el decálogo y que ahora voy a nombrar, pero solamente con los títulos para que los conceptos que propones se queden resonando entre el público, porque me pareció más interesante establecer un diálogo que espero que sea más informal y que desde una mirada muy subjetiva, es la mía, ya lo siento, para bien o para mal, consiste en preguntarte las cuestiones que a mí me surgieron cuando leí el libro y que espero que sean las cuestiones que os puedan también remover a vosotros y a vosotras, ya que luego tendremos un turno de preguntas. Entonces, los 10 puntos del decálogo, lo que deberíamos hacer para no extinguirnos es desarrollar una conciencia crítica de especie, la individualidad colectiva, la socialización de la tecnología, de la que ya hablas en ese libro que tiene más de 20 años, la conciencia operativa, acabar de manera radical con la globalización, sustituirla por la planetización, fomentar la diversidad, tanto biológica como cultural. La número 8 yo creo que es la más revolucionaria de todas, que es acabar con los líderes políticos, y lo decimos a muy poco tiempo de las próximas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina. La número 9 habla de la feminización y el último punto es ir hacia un equilibrio social y ecológico. Como os decía, son los títulos, algunos conceptos a lo mejor no resultan demasiado familiares, pero creo que podrán ir saliendo, ¿no? Entonces, comienzo ahora con mi retahíla de preguntas que tiene que ver sobre todo con esa tarea de divulgación que de manera tan magistral realizáis en Atapuerca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo comienza, cómo llega tu interés en comenzar a mirar al futuro en vez de mirar al pasado? En desarrollar una línea de trabajo que en realidad habla del porvenir de la especie en vez del pasado de la especie. Es una pregunta muy difícil de contestar. Empezamos bien. Claro. Por eso, porque empezamos por algo que es una... Las preguntas normalmente son como la tuya, que es una pregunta muy intensa, inteligente y profunda. Tienen, por supuesto, una génesis. Las personas que nos hemos dedicado al conocimiento, a la ciencia, básicamente pues, no, lo que hacemos siempre es, aparte de observar, es preguntarnos. No tan solo el cómo pasa,
que esto el método científico lo permite ir solucionando, sino que cada vez más, con la edad y con el tiempo y con la experiencia, lo que empezamos a preguntarnos es por qué pasa. Y después empezamos un camino, que te lo has citado muy bien, que es todo lo retrospectivo en lo que hemos estado trabajando más de 50 años, y luego de profesión 50 años, todo lo retrospectivo intentamos hacerlo prospectivo. Es decir, que el pasado y el futuro se unan en el presente. O sea, y a partir de aquí intentamos buscar leyes, buscar maneras de poder construir, de que el azar no sea el mecanismo que nos lleve al desastre que estamos abocados. Y eso quiere decir que necesitamos una evolución responsable y un progreso consciente. Y esto quiere decir que tenemos que coger el toro evolutivo por los cuernos y no como ahora por la cola. Hemos empezado precisamente hoy en esta discusión pequeña que hemos tenido en el bar, de que hemos construido una estructura que se basa en el consumo del tiempo y en lo efímero, y con estos hábitos lo que estamos haciendo es acelerar nuestra incapacidad como humanos para adaptarnos. Es lo que estamos viviendo en este momento. Por lo cual hace falta los 10 puntos que ha sacado. El primero es una conciencia crítica como especie, ¿no? Es decir, somos una sola especie con una diversidad de culturas, de lenguas, de formas de adaptación, pero somos una especie que biológicamente somos muy parecidos, somos un híbrido de sapiens neandertales, de denisovas y de otras especies que por deriva genética pues han llegado hasta aquí, pero ya somos diversos biológicamente, y esta diversidad la perdimos hace, la gran diversidad la integramos el Homo sapiens actual, pero hace 40.000 años había 4 o 5 subespecies o 4 o 5 variedades específicas de homininos, ¿no? Como comentábamos, había los sapiens, los neandertales, los denisovas, los homínidos floresiensis, en fin, no vamos a entrar en las cuestiones más paleontológicas, y esta diversidad se integró en nosotros que somos el Homo sapiens. Por lo tanto, hemos ido adquiriendo, tenemos que adquirir para sobrevivir esta conciencia crítica de especie, y empiezo por aquí. Fue paraguas. Sin este paraguas difícilmente será posible avanzar y evolucionar. Tenemos que sustituir, vuelvo a repetir, el azar por la lógica. O hacemos esto en este momento, o realmente este colapso que está sufriendo nuestra especie puede convertirse en algo mucho peor. Es decir, ya estamos colapsando. Hace 20 años, cuando lo planteábamos, que si no estábamos cambiando los procesos de interacción con el medio natural, si no estábamos al tanto de cómo nosotros manejamos nuestra propia ecología, la autoecología de los humanos, si no cuidábamos la forma de adaptarnos, llegaríamos a una situación como la que ya estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Nuestra especie está colapsando de forma universal, y está colapsando por la forma de organizarnos. Y tú ya lo has citado, y aquí podemos profundizar si vas preguntando, pero que se concreta probablemente en el error mayor que ha cometido la humanidad, que es la globalización. Y diréis, ¿por qué? Pues la globalización lo que ha hecho es romper la diversidad, uniformizar el planeta, de manera que hemos ido perdiendo la memoria del sistema, la memoria cultural, la memoria lingüística, la memoria social. Y esta integración, esta desintegración de nuestra diversidad y no nos permitirá, si hay cambios muy profundos, tener esta memoria diversa. Y esto he puesto ejemplos, porque es muy difícil, si no pones ejemplos, que todo el mundo pues piense como pienso yo y pensamos otras, por supuesto, personas que trabajamos en la evolución humana. A los inuit y a los nuamit, sabéis que son los esquimos, los que viven en las latitudes norte, yo me interesa contacto, hablar, y les pregunté, oye, ¿sabéis que va a venir una glaciación? ¿Cómo?
Sí, sí, cuando se acabe el estadio isotópico 1, que es en el que nos encontramos, el planeta se va a calentar muy rápido y se va a enfriar muy rápido. Y esto va a pasar muy deprisa, porque cuanto más rápido se caliente, más rápido se enfriará. Y les dije, ¿y sabéis qué va a pasar? Que va a hacer mucho frío. Y digo, ¿cuánto? Digo, pues bueno, el planeta puede perder 4, 5, 6, 8 grados de media, de los que tenemos, o de hasta 10, como ya ha pasado en la evolución del planeta, y aquí podéis tener temperaturas de 50, 60 grados bajo cero. Y me dicen, ¿solo? Pues esto tampoco es tan grave, no pensaba que nos dirías que no. Y te quedas sorprendido porque estas cantidades para ellos dicen, entran en sus marcos de memoria del sistema. Pero he hecho lo mismo. Y lo mismo en el Kalahari, porque me gusta mucho pues, preguntar también, además de, y preguntar a los aborígenes, y lo mismo. Dicen, joder, este año ha sido tremendo en nuestro país. Hemos tenido temperaturas de 40, 42, 43 grados y te contestan lo mismo. Solo, o sea, te das cuenta que lo que para nosotros que vivimos en una zona temperada, pues la memoria del sistema este la hemos, no sabemos exactamente. Y esto, la globalización ha roto la diversidad en nuestro planeta, lo ha uniformizado. Estos mensajes que lanzamos los evolucionistas torpedean intereses económicos y sociales muy importantes. Y por eso no gusta que lo digamos, ¿eh? Nos quieren callados, nos quieren que no, nuestro conocimiento, nuestra conciencia no sea activismo social para poder no preservar la especie, sino intereses de las clases extractivas. Así de directo lo digo porque es así, ¿eh? No es, esto no es una opinión, es una realidad que está ocurriendo y por eso es una realidad que transcurre en un marco ideológico. Y lo que estoy intentando yo explicar que tenemos que empezar la planetización. La planetización se basa precisamente en es lo contrario de la uniformización. Hemos esperado la península en España, que se vaciaran los pueblos, que se vaciara el agro rural, que se vaciara todo, que se concentraran para el sector terciario y sectores productivos, y nos hemos quedado con un país vacío, concentrado en los puntos cardinales y retroalimentado por todo tipo de sistemas económicos que no tienen una dependencia directa de nuestro propio terreno. Esto es una consecuencia de no planetizar. Lo que hemos roto las redes agrourbanas, hemos roto, y esto lo que está indicando es que esta conciencia crítica de especie aún no ha emergido con la fuerza que tendría que haber emergido para protegernos de nosotros mismos y de nuestras capacidades políticas y sociales en la intervención en los medios naturales. Esto, después de los 10 conceptos, he querido también dar una respuesta muy amplia para no dejarme después sin poder empezar en otras cuestiones que supongo que en el libro te han llamado la atención. Bueno, voy a retomar la idea que comentas de que todas estas ideas incomodan muchísimo a los poderes económicos y políticos. Estamos en ese contexto también muy acostumbradas y acostumbrados a leer ensayos que dan pronósticos sobre la crisis medioambiental. Hay análisis y proyecciones de economistas, de politólogos, de sociólogos. Desde tu posición de prehistoriador y especialista en la evolución, cuando ves que ese mensaje incomoda, ¿qué ventaja o diferencia crees que tu mirada dedicado o que surge de los estudios en la prehistoria y en la evolución pueden aportar por encima de lo que pueda decir un especialista en economía o en medio ambiente? Bueno, efectivamente, nosotros los evolucionistas disponemos por nuestra propia carrera profesional y científica, hemos adquirido, porque trabajamos en equipos interdisciplinares y transdisciplinares, por supuesto, geólogos, biólogos, arqueólogos, por supuesto, químicos, físicos, sociólogos, psicólogos, todo tipo de personas que están dedicadas al conocimiento de lo que es la autoecología humana, ¿no? Claro, nuestra referencia
yo creo que tiene un peso específico por la propia práctica. Trabajamos en el trabajo de campo, es decir, hacemos los descubrimientos, los fósiles, los analizamos con una perspectiva histórica, también hay filósofos en el equipo, y estamos continuamente en un ámbito y además de disciplinas integradoras, integral. Tenemos información que la recibimos, la pasamos, la compartimos y construimos estos esquemas históricos que nos permiten entender y proyectamos las ideas que hay. Claro. ¿Qué diferencia hay entre un economista y nosotros? Yo creo que es muy grande. Por supuesto, diferencia de base de conocimientos antropológicos, es obvio. Diferencia en el trabajo de campo real directamente con la naturaleza. Nosotros trabajamos con las manos, trabajamos por supuesto con instrumentos, pero estamos midiendo continuamente, estamos evaluando, estamos valorando. Nuestros descubrimientos van aportando nueva información sobre la especie y eso tampoco. De un sociólogo hace una tarea importante, pero basándose en los comportamientos sociales actuales. De un psicólogo también, las cuestiones ligadas a la estructura neuronal son importantes para entender cosas como la individualidad colectiva. O por qué los líderes perjudican la evolución, etcétera, que supongo que también hablaremos. Y claro, esto, ¿qué ventajas nos confiere? Que tenemos un discurso con una base científica y racional. Que este discurso, la pregunta me ha gustado, pero les ha gustado mucho, ¿es mejor o es peor? No, es significativamente distinto, no es ni mejor ni peor, pero nos hace reflexionar, nos hace pensar con datos, con información objetiva. Aquí las fake news no sirven. Para contextualizar lo que nos está ocurriendo a la especie, porque nos la estamos jugando. Lo que aún no ha llegado a nuestra especie de forma, pero ya todo el mundo va entendiendo y pone las orejas muy abiertas, es que esto va a empeorar mucho y muy rápido. Esto ya lo hemos entendido. Y este mensaje es bueno repetirlo. Y empiezo el libro explicando que es un colapso. Colapso es cuando se desestructura un sistema y hay una pérdida tremenda de energía y viene el sufrimiento, viene todo lo que nos va a ocurrir, y está ocurriendo, pero que nos va a ocurrir, pero que esto se puede corregir. Las capacidades humanas, la conciencia operativa, ¿no? Que es la conciencia humana adquirida con tanto tiempo y que operativa, que se puede operar, que a través del razonamiento, de la reflexión y de los cambios podemos introducir socialmente en nuestra especie, ¿no? Por eso, ¿qué ventajas tenemos? Pues son estas. Y retomando lo de los líderes que acabas de mencionar, que igual lo volvíamos a comentar, a mí este punto 8, lo decía cuando he leído los 10 puntos del catálogo, es el que más me impacta. Puedo estar totalmente de acuerdo, pero me parece que es bastante utópico. No sé si compartís la opinión, pero dicho así, desde la teoría de acabar con los líderes políticos y consecuentemente con el capitalismo, creo que puede tener algo de utopía. Así que la pregunta es muy clara y directa. ¿Qué alternativa política o de organización social propones que pueda sostenerse sin la existencia de líderes políticos? Bueno, tenemos que empezar, y eso sí que necesitamos hacer la génesis de... que también me gusta ilustrarlo, aunque yo repito siempre que la ilustración hace un mal, mucho daño socialmente, porque no informa directamente de los problemas, sino que intenta hacer parábolas para que todo el mundo se reconozca y pueda reflexionar entendiendo exactamente qué estamos diciendo. Y me gusta mucho decirlo, y siempre pongo varios ejemplos, pero por ejemplo uno, que la gente... pues que se dedica a la interpretación del funcionamiento de los comportamientos animales, y yo he trabajado con ellos, o que ha viajado a África y ves comportamientos. A mí me ha interesado mucho el comportamiento de los proboscideos, ¿no?, de los elefantes y tal. Te das cuenta de una cosa, que al menos estos grandes animales con mucha memoria tienen una organización y lideraje. Las hembras normalmente son las que toman las decisiones importantes en los momentos estacionales y momentos de crisis ecológicas de alta intensidad. Pero curiosamente, como no son imbéciles como nuestra especie, eligen las hembras más inteligentes.
y nosotros a los machos más torpes. Hasta ahora, esto irá cambiando. Esto es la desventaja, porque claro, estos animales no tienen conciencia operativa, pero los humanos sí la tenemos. En un mundo que hemos vivido, que ha habido una gran competitividad y la competencia no se establecía como un sistema de adaptación, en un mundo donde, yo digo siempre, la gente competente no compite, pues elegimos siempre los más incompetentes que nos hacen competir a los demás. Y esto es un problema muy grave para nuestra especie. Nuestro nivel de competencia, de cultura, sabemos leer y escribir mayoritariamente en todos los países del mundo, ya esto ha hecho un cambio brutal en los últimos 100 y pico de años, hace que no tengamos por qué necesitar ni guías espirituales, ni líderes, necesitamos personas que piensen, que discuten, por supuesto que organicen, que dirijan, pero no líderes. Ni los dogmas ni eso nos van a salvar como nos han salvado a la especie en los tiempos evolutivos en los cuales ni la ciencia ni la conciencia operativa era un sistema realmente que utilizáramos. Y esto es un poco el planteamiento porque descarto que los líderes sean buenos en una estructura de cambio que estamos aquí ofreciendo para discutir en el futuro. ¿Por qué? Porque son innecesarios. Y esto nos hace entender por qué resultáis incómodos a los poderes políticos y económicos, ¿no?, con ese discurso. Quería retomar el tema de la diversidad biológica, no tanto cultural. Antes ya has comentado que bueno, durante el Paleolítico medio y superior, ¿no?, en un momento dado, en principio conviven 4 o 5 especies. El Homo sapiens, que ya apareció en África y ha colonizado Europa. Los neandertales propios del Paleolítico medio, denisovanos, floresienses y luzonensis, que tampoco existían como el método lógico-analítico cuando yo estaba en la universidad, que me pasa que cada vez que tengo que preparar una charla de evolución humana de carácter divulgativo, tengo que ponerme a empollar, que no paro nunca, porque no paran de salir ramificaciones a ese árbol evolutivo, ¿no? A nosotros yo creo que nos sorprende muchísimo la idea de pensar que en un momento dado de la historia de la humanidad los sapiens no éramos los únicos homínidos del planeta, que convivíamos con otros. De este tema hablas muy brevemente en un párrafo, porque realmente no tiene que ver con el decálogo, pero hablas de, o mencionas la frase de la posibilidad de incrementar la diversidad específica. Leyendo esto también yo me acordaba de ese magnífico documental que es Desextinción, dirigido por Alfonso Parr, que os recomiendo porque además está en la aplicación de RTVE, o sea que lo podemos ver todos en casa, en el que hablas un poco desde esa idea que todos conocemos del mosquito atrapado en el ámbar del Parque Jurásico, a partir del que se recrea el genoma de los dinosaurios, con un planteamiento científico serio, dejando Parque Jurásico aparte, hechos que ya están muy avanzados, como la posibilidad incluso volver a crear un mamut. Porque por los ejemplares que han aparecido congelados en Siberia se puede reconstruir su cadena genética. Pero mi pregunta tiene que ver no tanto con los mamuts o con los bisontes, que son los que se esté recreando genéticamente, pero sí se están intentando recuperar. ¿Planteas la posibilidad de recrear genéticamente un homínido? En este párrafo también vas hacia allí. ¿Qué supondría eso? A mí me resulta una idea que me produce muchísima conmoción. Sí, es verdad que esto nos interpela como humanos, como conciencia crítica, como conciencia operativa. Pero si tú me preguntas que habrá una diversidad en nuestra especie en el futuro, esto es una opinión, esto no es científico en el sentido de que esto es, digamos, más una intuición, ¿no? Yo pienso que si hacemos las cosas bien, nuestra especie volverá a ser diversa a finales del siglo XXI. O sea, ¿te parece un enriquecimiento? Clarísimo. Totalmente. La existencia de varios homínidos conviviendo. La diversidad, para mí, es una garantía evolutiva fundamental para evitar la uniformización y la destrucción de nuestra especie. Esto de entrada. Y yo estoy convencido que lo que todos estamos viviendo hoy ahora, yo tuve la oportunidad de estar precisamente en los laboratorios donde se está recreando toda la información con los ovocitos de la elefanta asiática y el material genético encontrado en el permafrost siberiano. Y hay todo un intento importante de
de recrear un bicho que será, como podéis ver, viene del pasado y del futuro, que permita bajar la temperatura de una extensión de miles de áreas de permafrost siberiano un grado y medio. Los ecólogos trabajan y los calculan que si se pueden crear 10.000 mamuts, estos 10.000 animales en el tiempo de superficie recreada, pueden servir pisando para preservar el suelo congelado en esta zona como un gran experimento universal de nuestra especie y contribuir al enfriamiento de amplias áreas y evitar que los hidratos de carbón, los metanos, salgan del subsuelo y se proyecten en el futuro y aumenten de forma exponencial el efecto invernadero. Esto, por ejemplo, es una aplicación ecológica. Pero estamos hablando de animales. Tú me has preguntado de humanos. Si vamos los humanos, vamos a hablar de posibilidades. Lo conocéis bien, el TIS-9 permite la edición genética. Mis amigos que trabajan en genética y en paleogenética aseguran que la construcción de un neandertal es totalmente factible, operativamente, gracias al CRIS-9, que la variedad que puede haber en medio millón de especímenes humanos asiáticos y europeos, están todos los genes neandertales y, por tanto, se puede proceder a este tipo de experimentos que tienen muy poco sentido práctico socialmente recrear una especie con este material hecho desde ahora, porque el contexto donde están es distinto, pero sí que puede ser a la larga algo interesante para plantearse. Pero mi opinión es que habrá en el siglo XXII, muy probablemente, aparte de todas las cuestiones de, como estamos viendo, las colonias en Marte, la Luna, etcétera, etcétera, mi opinión, esto es una opinión, habrán varias especies en el planeta de procedentes, variedades de lo que es el Homo sapiens. Habrá una variedad constructiva, mecánica, que son los T-Works, biomecánicas directas o son imitaciones de lo que es las formas, la morfología humana. Esto parece obvio, ¿no? Habrá, como nosotros, que no hemos sido modificados genéticamente, la mayoría aún. Habrá los que sí son modificados parcialmente por enfermedades o para curar o por lo que sea, etcétera. Pero también habrá los que serán editados en los laboratorios. Esto es irreversible, muy probablemente. Con lo cual, muy probablemente, no serán especies, serán modalidades de especie del sapiens. Esto, a mí me gustaría que esto fuera así. No digo que esto sea ni bueno ni malo, ni voy a someter a un juicio ético, ni hablar ahora de moral, o si está bien o está mal, porque el discurso que hay aquí no va por aquí, pero está bien hacer este tipo de perspectivas y acostumbrarnos a discutir y hablar de cosas que probablemente no veremos directamente, pero que nuestros hijos y nuestros nietos pueden ver. No tan solo el colapso de la especie, sino nuestra regeneración como especie. Pues si no estoy equivocada, en Aún no somos humanos, sí, todavía habláis de que no tenemos genoma neandertal, cuando ahora está comprobado que al menos un 2,5%, si no me equivoco, de nuestra cadena genética viene de los neandertales, ¿no? Con lo cual ahí también en muy poco lapso de tiempo ha cambiado radicalmente, y saber que ya biológicamente sería factible recrear un neandertal, es que me parece una idea impresionante. Sí, bueno, esto está dicho por las personas que trabajan, como Carlos Alveza, lo están diciendo científicos que trabajan directamente con los genomas. Ellos saben exactamente en las regiones, cómo se ha producido todo este sistema, y son los que ellos pueden decir si esto se puede. Yo no puedo decir, no he trabajado en genómica, pero he trabajado con todas las personas que trabajan en esta especialidad. Fíjate que hablamos de especies, ¿no? En Atapuerca tenemos el primer proteoma que se ha secuenciado en yacimientos arqueológicos de Homo antecesor de hace un millón de años. Que es alucinante. Tenemos la estructura proteoma, las proteínas, y que esto podemos comparar con todas las especies que van apareciendo. En Atapuerca tenemos el primer genoma de,
de pre-neandertal es tanto el mitocondrial como el nuclear, que nos permiten saber las construcciones de los ADN de nuestras ramas distintas de humanidad. Es decir, todo esto ya lo tenemos. Es decir, cuando dice aún no somos humanos, hace 20 años primero no sabíamos que nosotros éramos un híbrido. Ahora sí que lo sabemos. Y como dices tú, entre un 1,5 y un 3 o 4% de Neandertal, y por deriva genética, pero hace 20.000 años seguramente había en estas hibridaciones, estos crucimientos, gente que tenía un 20% de Neandertal, un 15%. Es muy importante saber que procedemos de esta integración evolutiva. Son cosas que están cambiando también nuestra propia imagen como humanos, ¿no? Claro, que me dice, joder, es que si lo que dices tú, hay tantas variedades de humanos, pero es que habían existido. Y habían existido de forma natural. La diferencia que habrá es que cuando hagamos nosotros diversidad, será una diversidad artificial. Por eso es tan importante temas como la socialización de la tecnología o la biotecnología. Hablarlo, que la gente pueda decidir, que haya consenso, si se puede hacer, qué es lo que se puede hacer, cómo lo se va a hacer. Ahora mismo yo creo que hay un tema que todos no hubiéramos imaginado que fuera tan rápido, lo sabéis perfectamente, la inteligencia artificial que empezó hace 70 años con el proyecto de Turing para descifrar las máquinas en la guerra con los nazis. Pues en 70 años, de golpe y porrazo, en nada, la inteligencia artificial se socializará. Ahora puede que las capacidades de estas máquinas que utilizan organismos humanos sean de la mente de un chico o una chica de 9 años, pero probablemente en 3 o 4 años, por supuesto, tendrán una inteligencia generativa artificial mucho más desarrollada que la nuestra. Es una máquina que hemos hecho nosotros. O sea, no es que haya venido un marciano y haya hecho una máquina. Y es una máquina que funciona con los conocimientos matemáticos que nosotros mismos hemos ido desarrollando, comunicacionales y de conciencia operativa, ¿no? O sea, nos enfrentaremos a toda una serie de cuestiones importantísimas en que todos tenemos que tener, hembras y machos, la palabra de opinar y contribuir a que esto no ocurra como siempre, que sea manipulado y utilizado de forma que incluso las propias máquinas trabajen a favor de los que siempre se han trabajado. Ya que hablas de hembras y machos, uno de los puntos del decálogo que a mí más me interesa es el de la feminización de la especie, que antes comentábamos que no es lo mismo que el feminismo. Tú entiendes el feminismo como un movimiento político que puede contribuir, ¿no?, a desarrollar teóricamente la feminización. Y creo que la aportación de la arqueología de género feminista ha sido interesantísima en los últimos años, ¿no? Desde por fin incorporar la idea de que pudo haber mujeres artistas que decoraron las cuevas, ¿no?, como han demostrado los estudios biológicos de las manos del castillo. O mira, antes estábamos viendo la Venus de Praileaitz, ese colgante, incluso simplemente, ¿no?, cuestionarnos si es correcto denominar a las representaciones femeninas del Paleolítico como Venus, ¿no?, con todas las connotaciones que tiene esa cuestión. Y dentro de eso, partiendo de la base que da la sensación de que ya en el siglo XXI el feminismo está absolutamente interiorizado, nos damos cuenta de que no es así, de que hay muchísima resistencia a estas cuestiones de la feminización. Y yo me pregunto si, como antropólogo y prehistoriador, ¿crees que puede haber alguna interpretación de carácter evolutivo que explique la resistencia de los machos, que es el término que has empleado tú, a la feminización de la especie? Continúo con los ejemplos, ¿no? Porque yo creo que es muy importante singularizar esto. Vamos a poner un ejemplo, nuestro equipo, ¿eh? Atapuerca, es conocido, todo el mundo sabe qué es Atapuerca. Atapuerca, en este momento, hemos sido tres machos los directores, cuando nos jubilemos, ya serán dos hembras y un macho. Ya, estoy hablando de feminización, no de feminismo, que también es muy... Sin el feminismo no habría feminización, cuidado. ¿Verdad? Pero para que se entienda desde la perspectiva que yo estoy hablando de cuestiones sociales. La dirección de la Fundación Atapuerca es una hembra, por supuesto. La dirección de un museo también es una hembra, por supuesto. La dirección de los yacimientos, de las excavaciones, el 80% son hembras.
los machos nos representan. Hablo de las directoras y coordinadoras, no hablo de, de todo lo que es el componente excavadores o científicos que estamos en el proyecto. Cuando yo empecé solo había machos. En 40 años, en Atapuerca, la feminización de la especie, un ejemplo concreto para que veáis que se puede hacer en un proceso científico y ha culminado. Un ejemplo. Por lo tanto, hay reticencias siempre y cuando ideológicamente haya una carga de profundidad de tipo conservador que evite la expresión social de las hembras. No hay otra explicación, porque yo os cuento un ejemplo donde estas teorías que en el libro de desarrollo, si las aplicas, no es un problema de discriminación ni positiva ni negativa. Es un problema de feminizar la especie. Que el 50% de la especie, que hemos perdido su estructura a nivel de datos sociales, científicos y otros tipos de conocimiento, es un error de la especie brutal que esta pérdida de información se acabe, se aborte automáticamente y que se permita que un proceso natural de complementariedad evolutiva. Pues aunque parezca mentira, ya es casi la hora que nos han marcado, así que voy a conducir hacia la conclusión de lo que para mí ha supuesto la lectura del libro, que tiene un final bastante optimista. O sea, al principio comentaba que el arranque parece muy catastrofista por esta amenaza de la sexta extinción, pero que precisamente el hecho de que el formato sea un decálogo de buenas prácticas para mí conlleva cierto optimismo a la solución, ¿no? Ofreces tres palabras finales que a mí me parecen maravillosas para aplicar a todo lo que hacemos en nuestro día a día y que si realmente funcionan como una especie de resumen del decálogo, yo creo que son fantásticas, que son creatividad, conocimiento y pensamiento, entendido por supuesto como pensamiento crítico. Y partiendo de estas tres palabras, también ofreciéndote ya la palabra para que puedas concluir un poco si te parece que algún aspecto se ha quedado fuera de lo que te gustaría comentar, tomando esta creatividad, conocimiento y pensamiento, ¿podrías bajar un poco al terreno, digamos, tu decálogo, a título individual, no ya como colectivo, no ya como instituciones, no ya como responsabilidades políticas? ¿Qué podemos hacer a título individual y cómo podemos llevar el decálogo hasta nuestro día a día? También, eso yo creo que es una conclusión muy potente porque no hemos desarrollado, por ejemplo, un concepto que es la individualidad colectiva, ¿no? Que es la lucha contra el individualismo, ¿no? A mí es una cuestión que me ha preocupado como especie porque se ha ido incrustando en las estructuras sociales más básicas, ¿no? Y pensar y por qué ocurre eso, ¿no? Y me he dado cuenta que a los individuos, los especímenes humanos, independientemente de nuestro sexo, nos volvemos individualistas cuando nadie nos escucha. Y continuamente lo podemos observar socialmente. Tú cállate, que no entiendes eso, no sabes nada de eso. Cállate. Tú, ¿qué vas a hacer? Este sabe más que tú. Cállate, que tal. El cállate ha ido construyendo un entorno sociológico importantísimo y las personas se han retraído. Dices, si no, si mi opinión es una mierda, si yo cuando opino no se me escucha, si yo tal, pues se vuelve individualista. El individualismo nace de esta manera, no al revés como piensan muchos, alguien que se aparta porque sí, porque es una patología, no es ninguna patología. Es no hacer caso a nuestra especie de forma individual. Por eso es tan importante convertir este individualismo en individualidad colectiva, ¿no? Escucharnos entre nosotros. Entonces, primer principio fundamental para llevar a cabo este catálogo, el decálogo, bueno, es un catálogo de buenas intenciones, efectivamente, pero que, y trabajar para esta conciencia crítica de especie, para este equilibrio con la naturaleza, el equilibrio ecosocial que yo llamo, ¿no? Y esto es muy sencillo de hacer. Hay 8 o 10 de enumeración de cuestiones fundamentales. Todos podemos trabajar en alguna de estas cuestiones. Todos, todas. Es decir, ¿qué problema hay que tenemos que trabajar en los 10 conceptos? Esto no es ningún catecismo, esto no es ningún. Es una reflexión basada en 10 puntos. Efectivamente, pues las personas siempre ocupadas por el sistema nuestro, un sistema natural, pueden trabajar en ecología, en ecologismo.
etc. Están preocupados por la feminización de la especie, pues joder, no hay trabajo que hacer, y lo has dicho tú. Están preocupados por la conciencia crítica de especie, pues empieza a aplicártelo en tus relaciones, en tu familia, en tus relaciones, en tu contexto familiar, y así, pues en todo. Y esto es la reflexión que yo quiero hacer como evolucionista, y para contribuir a poner mi grano de arena a que esta utopía, que antes era una quimera, se pueda convertir en una realidad. Maravilloso. A mí me ha convencido. No sé a vosotros y vosotras, pero tenéis la palabra para preguntar o comentar lo que queráis, que seguro que han ido saliendo muchos temas que os han removido y os han llevado a reflexiones que serán interesantes para compartir. Aprovechad que tenéis a Udal. Las preguntas las tenéis que hacer siempre con micrófonos, porque si no, no se registra. Aparte de que no lo vayamos a oír bien, es para registrarlo en el streaming que estamos emitiendo en directo. Por aquí. Aquí estoy. Has hablado de las resistencias que retrógradas. Entonces, dos de ellas ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que son las de las religiones fundamentalistas que están, y otra, pues la de el sistema capitalista, también, con todos sus intereses, hacer que la ciencia se acomode esto. Pero es que ahora nos ha venido una nueva, nos ha venido de nuevo la brujería, que se nos acuse de brujos, la anticiencia. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, tocas un tema que es un tema que aparece, ¿no? Vivimos en espacios simbólicos muy amplios y las religiones han servido para forjar coherencias, por supuesto, en estructuras de muchos tipos, porque proviene de la espiritualidad, que es una cuestión de desarrollo de la mente individual, pero bueno, al final acaban siendo métodos de cohesión, pero también métodos de coacción, que permiten pues servir a intereses determinados en formaciones sociales que se aprovechan de los excedentes humanos, tanto de la energía como del trabajo. Y por tanto, cualquier tipo de organización que fomente estas estructuras es destructivo. También es destructivo no admitir la diversidad del comportamiento humano. Atención. Si tú no admites la diversidad del comportamiento humano, lo que estás haciendo precisamente es convertirte en un tirano de lo que combates. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. La eficiencia que puede tener el pensamiento simbólico a través de los dogmas o a través de todo tipo de relación espiritual, en mi opinión, ha tenido pues en la balanza cuestiones positivas y cuestiones negativas. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que ahora el comportamiento que se instaló desde la Ilustración francesa hasta ahora es un comportamiento que va mucho más en el eje racional de la adaptación humana. Toda la aparición de cuestiones, todo esto que estamos viviendo ahora, ¿no? De historias mágicas, de historias, está muy bien, forma parte de un reflejo, pero esto no nos servirá para adaptarnos como especie. Eso estoy de acuerdo contigo, que si entramos en esta dirección, corremos el peligro otra vez de fracasar como especie en el planeta. Buenas tardes. ¿Cómo se crean los equipos sin liderazgo? Dices que no tiene que haber líderes políticos. ¿Cómo se crean los equipos? Precisamente, gracias. Yo hablo, esto es una opinión, obviamente, no puede ser de otra manera. Los equipos se crean, yo he participado en muchos de ellos, organizándolos, es decir, poniendo en común y rompiendo las jerarquías automáticamente en los procesos constructivos. Es decir, no asimilando a las personas que tienes al lado, sino afinizándolas. Y así haces que no hace falta el liderazgo, hace falta la corresponsabilidad, hace falta participación en los objetivos, hace falta concursar de forma corresponsable en los procesos de organización. Sí, la verdad es que has hecho muchas preguntas, o nos has generado muchas preguntas muy,
provocadoras, ¿no? Y muy rupturistas. A mí una de las que se me ocurre es, has hablado pasar de la globalización a la planificación, para el porvenir de la humanidad, ¿no? En sentido práctico, ¿en qué estás pensando? ¿En algún tipo de organización o institución a nivel global, algo así como Naciones Unidas? ¿O estás pensando en una planificación a nivel local y que cada cual se apañe en su función de su territorio? ¿Hay, si fuera así, hay algún ejemplo de algún país o alguna zona que pueda servir como modelo? Está muy bien intentar concretar. Precisamente has entrado por un tema que para mí es basal. He hablado de planetización versus es uniformación o diversidad. Y lo has dicho muy bien. Se ha de empezar por lo que te has comentado, de lo particular a lo general, no de lo general a lo particular. Esto ya lo hemos hecho. Es, como has dicho tú, los procesos de organización participativos en el espacio-tiempo singular que tenemos cada uno de nosotros en nuestro entorno, porque estas ideas globales de las que tú hablas ya las tenemos. Es decir, se ha de construir, eso se ha hablado muchas veces, se ha discutido, pero se ha de construir de estos lugares específicos. Hay un tema que hemos hablado hoy, para mí ha sido muy interesante, porque también me toca como persona, como catalán, como puedo correr aquí en el País Vasco y tal, y lo he intentado explicarlo muchas veces, que sin identidad no hay diversidad. Yo creo que eso tenéis que reflexionar todos, es muy importante. Sin identidad no hay diversidad, sin diversidad no hay identidad y viceversa. Es decir, todos estos temas que estamos discutiendo, pues yo lo que estoy hablando ahora de la planetización es reconstruir las identidades en los procesos espaciotemporales que vivimos cada uno de nosotros. Cada cual sabe cómo la aportación y la construcción, cómo se puede hacer. No se trata de desglobalizar, ¿eh? Aquí hay un error, lo que están diciendo, que nos estamos desglobalizando. No, no se hace desglobalizar, se habla de cambiar, de transformar el sistema en un sistema que permita la construcción desde lo particular, no desde lo general, aunque el pensamiento es un pensamiento de especie, que es un pensamiento general. Yo creo también, Eudald, si me permites añadirlo, que para todos estos procesos lo que necesitamos es formación y educación. Efectivamente. Ahora mismo no estamos preparados para afrontar esos procesos coparticipativos y de corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que es un proceso a muy largo plazo en el que nos enseñen también a cómo podemos trabajar desde ahí, ¿no? Sí, me gusta que me saques eso, porque precisamente ahora estoy trabajando con un colega, un paleobotánico, amigo de muchos años, en intentar, esto va a ser otro de mis objetivos fundamentales como espécimen humano, ahora que me tengo más tiempo para poder pensar, para poder elaborar, para poder trabajar todos los conocimientos que hemos adquirido con el tiempo, es vamos a intentar meternos en el tema educativo. Lo que estabas comentando a tú es muy importante, porque ¿cómo vamos a meternos con el tema educativo? Estamos construyendo una teoría social de la evolución humana, es decir, una proposición que empieza a estar avanzada, que también se saldrá en forma de ensayo probablemente a finales de año, porque sabéis que dicen que no hay leyes en la evolución social, que solo hay en la física, en la química. Yo también pensaba lo mismo, ¿no? Y ahora empezamos a trabajar pensando que sí, que hay leyes en nuestro propio desarrollo de tipo social. Y estamos trabajando para cambiar la educación. Vamos a empezar. Lo llamamos autoecología social humana. O sea, que, por ejemplo, en la universidad, vamos a meternos ya en enseñanza superior, donde podemos trabajar estos conceptos, tuviéramos el primer año obligatorio, como mínimo la mitad, y soy profesor universitario, lo he sido durante muchos años, donde haya una sola asignatura, autoecología social humana, que integra lo que estamos discutiendo hoy aquí, el conocimiento básico de la ecología del globo, el conocimiento básico de la organización económica y social de nuestra especie, conocimiento básico de dónde proceden las materias primas, conocimiento básico de dónde han crecido y se socializan las tecnologías, de los espacios propios en los que tú estás viviendo y donde puedes generar tu propia aportación
para que los fenómenos de la España vaciada y toda esta cuestión desaparezcan. Es decir, articular una red de conocimiento educativo que permite transformar la forma de adaptarse las personas en el planeta. Entre las muchas cosas interesantes que has dicho, ha habido una que me ha resultado, lo reconozco, turbadora. Sí. Es la previsión, que por otro lado me temo que es verosímil y factible, de distintas especies humanas en un periodo corto de tiempo, desde los sapiens sapiens naturales, sí, como nosotros, los semi-editados y los editados íntegramente. Eso podría augurar una situación de grandes tensiones sociales y, bueno, todos sabemos cómo acabaron los pobres neandertales cuando se cruzaron con los sapiens, con el 95% de nosotros, con los sapiens. Una visión tan optimista de ese horizonte tan problemático... ¿Tiene sentido? No, me gusta porque has empezado diciendo que es turbador, pues sí, no para ti, para mí, supongo, y para todo, no, es turbador para todo el mundo, porque es un cambio de sistema de prospección muy grande, pero si hablamos de nuestra especie para asegurar la revolución industrial, para que las materias primeras circularán por el planeta, hicimos dos guerras mundiales que matamos de forma directa 200 millones y solo había una especie. No hace falta más, o sea, si con una sola especie, es decir, y pienso que esto es que hay muchas especies, pienso yo, con conciencia crítica de nuestra especie, si la adquirimos, puede ser una forma de contrastar nuestro propio proceso evolutivo. No le veo que la diversidad pueda perjudicar. Lo has dicho tú, lo has dicho muy bien, pienso igual que tú, ¿no? Si con una ya vamos de culo, con tantas ya veremos qué pasa. Y está bien pensado. Pero yo esta lógica no, la establezco con una lógica absolutamente distinta. Bien, y otra cosa, los neandertales se hibridan, ¿eh? No los distinguimos nosotros. Los neandertales... por deriva genética se hibridan, y es obvio, está claro, que cada vez los cruzamientos de lo que son los neandertales que estaban instalados en toda la zona del continente euroasiático y tal, pues cada vez se reproducen menos. No es que los matemos, no es que los asesinemos, todo esto son teorías que no tienen ningún tipo de comprobación. ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Los asimilamos. Y quedar en nosotros, pero es una asimilación, ¿eh? En contra de todas las teorías que... Han sido teorías para todo, ya lo sabéis, pero ninguna contrastada. Pero ya está. ¿Más cuestiones? Laura, ¿qué hora es? Las 8. Ya está. Ahora iba a decir alguna pregunta más, pero no me da permiso. Mira, tiene venga, el micrófono. Última pregunta. Sí. Quería preguntar cómo va a influir, bueno, si se puede saber algo sobre la inteligencia artificial respecto a la de la identidad, porque claro, si meten miles de millones de datos, sí, ¿no? Señor. Pero esos datos totalmente sesgados, claro, entran en la máquina. Mm. Entonces lo que sale de ahí que uniformiza, sí, lo digo en el sentido, sí, de que todo, bien, lo que emiten en la máquina también puede tener una propiedad personal o ser de alguien, ¿no? Y luego también la falta de responsabilidad, me refiero, de la inteligencia artificial, que esto no, esto lo hemos cogido de internet, esto es nuestro. Me refiero sobre esto, ¿qué incidencia puede tener en lo que dice de la diversidad y de la identidad? Está muy bien, es una cosa que pienso que está muy bien. Te puedo poner un ejemplo. Nosotros pusimos en el chat, ¿no?, qué pasaba con la independencia de Cataluña, que tiene nuestros datos. Y pensaban que era una cosa cojonuda que llegaría pronto que la República. Pero bueno, esto es lo que pensamos independientemente del chat muchos o de otras cosas. Es decir, el chat, ¿qué pienso yo? Pasará una cosa, es una opinión mía, ¿eh? Pasará una cosa que es la singularidad
humana, que es el mecanismo por el cual se igualará a las máquinas que hacemos nosotros inteligentes con esta inteligencia. Hay una inteligencia natural que es la nuestra, ¿ok? Vale. Nosotros generamos una subinteligencia, que es la inteligencia artificial, con nuestras capacidades de la inteligencia natural, y que aquí lo que falta es una conciencia operativa que regule este sistema de cambio. Pero, en mi opinión, ¿qué pasará? Esta inteligencia natural, que ha dado lugar a una inteligencia artificial, dentro de muy poco tiempo volverá a hibridarse, la inteligencia natural con la inteligencia artificial, y provocará una inteligencia de tipo distinta, que no será generativa probablemente, será expansiva, será de otro género y tal, y habrá un crecimiento exponencial de nuestras capacidades de conocer y de pensar. Las capacidades de conocer y de pensar no dependerán de esta inteligencia nueva, continúan dependiendo de los individuos. La información, las fake news, la manipulación, es algo que está en la propia estructura social del ser humano. Pues muchas gracias y espero que pensemos. Gracias.